les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y para este video de mitad de semana, un variado de las series con más información sobre el posible final de Supergirl y el rodaje de Lucifer, una serie animada de Batman, Wonder Woman, que aparecería en una película más y posible trilogía para un villano. ¡Comenzamos! Arrancamos por el lado de la animación, hablando de una nueva serie animada que se ha anunciado, la cual puede traer cierta polémica. Se ha dado a conocer que Cartoon Network y HBO Max darán luz verde a una serie animada llamada Bad Wheels, la cual será protagonizada por el Batimóvil. ¿Qué? Este show contará cómo el Batimóvil, acá nombrado BAM, se une a otros vehículos de vigilantes de Gotham, como la motocicleta de Robin y la de Batgirl o el Baticamión, entre otros, para enfrentar a los criminales de la ciudad. Obviamente hay que aclarar algo: esto es un producto dedicado a los más niños, edades de preescolar, por lo que no busquen acá una historia como la de Young Justice, como la de Harley Quinn, ni siquiera como la de Teen Titans Go. Esto es un producto como el que pueden llegar a pasar en Discovery Kids o Disney Junior, ni más ni menos. Ahora, tomando en cuenta que DC no tenía series de este estilo dedicadas a los más pequeños, es normal que empiecen a darle importancia a este público, que también puede generar un dinero por parte de padres que comprarán el merchandising del show. Pasemos al mundo de las series live action, arrancando con Lucifer. La serie hace ya un par de días volvió a su rodaje para poder grabar lo que le restaba del final de la quinta temporada, en específico el último episodio, lo cual ya han hecho y ahora se confirma que ya comenzaron con las grabaciones de la última temporada. Eso me agrada. Esto lo ha confirmado uno de los showrunners de la serie, Joe Henderson, en su cuenta de Twitter, diciendo que oficialmente ya han terminado con la quinta temporada y están grabando la sexta y última, mostrándose ansioso de que puedan todos verla en Netflix, como anunciando que se vendrá un gran final. De momento, el sexto año de la serie no tiene fecha de estreno siquiera, pero todo indicaría que podría ir por el mismo lado de cómo se estrenó la quinta temporada. Es decir, lanzarse por agosto más o menos del 2021 su primera parte y el resto a finales del siguiente año. Terminando con las series, un nuevo rumor ha surgido para la serie Supergirl. Tras darse a conocer que el próximo año veremos el final de la serie terminando en su sexta temporada, en el último video les comentaba sobre que había surgido el rumor de que podríamos ver al personaje de Kara Danvers en futuras apariciones dentro de Arrowverse, como los crossovers entre shows, como así también diciendo presente The Flash y Superman and Lois. Y ahora un nuevo rumor ha surgido respecto a cómo va a terminar la serie. Really? Yeah. Supuestamente ya estaría en carpeta cómo se terminaría Supergirl y sería de un modo que creo la mayoría espera. El final de la serie aparentemente tendría a una Supergirl teniendo que decidir entre quedarse en el presente o irse al futuro con Mon-El, interpretado por el actor Chris Wood, quien es el esposo de Melissa Benoist en la vida real. Y entonces Kara tomaría la segunda opción, yéndose a vivir con justamente Mon-El, dejando la Tierra bajo la protección de otros héroes. Esto creo yo que, aunque es un rumor, es un final que cerraría perfecto una serie que, por ejemplo, no ha tenido un villano per se durante todo el show, sino que eran enemigos que buscaban otras cosas y Supergirl estaba en el medio de su objetivo. Entonces, al no tener un final derrotando a un enemigo, este cierre acorde de ella yendo al futuro justamente sería lo más obvio y lo que por ahí todos quieren, con un reencuentro amoroso con Mon-El. Asimismo, esto ya es algo que hemos visto en la serie animada Liga de la Justicia Ilimitada, donde Supergirl se enamora de Brainiac 5 y, al ver que su lugar en la Tierra del presente era casi nulo, decide empezar de cero justamente junto a la Legión de Superhéroes, avisándole de esta decisión a Superman. Como digo, si este es el final, yo compro sin lugar a dudas. ¿Ustedes? Vamos al cine con un primer rumor referido a la película de Flash. Como ya les comenté en el último video, este film, como el resto, cambió su fecha de estreno, ahora pasando para el 4 de noviembre de 2022, es decir, falta muchísimo.
Entonces, por esto mismo, hay un ambiente de relajación en cuanto a cerrar nuevos contratos y demás. Y eso parece ser que es lo que está ocurriendo actualmente con el personaje de Wonder Woman, quien también aparecería en la película. Los rumores no agregan nada nuevo al tema, pero sí recordarán, esto es algo que les hablé hace mucho tiempo, pero recién ahora parece que comienza a cobrar fuerza. Quizás solo sea para mostrar una versión alterna del personaje a modo de cameo con alguna que otra línea y nada más que eso. Así que no esperemos que se enfoquen en la guerra de Atlantes y Amazonas que se vio en el cómic Flashpoint, porque ya se dejó en claro por parte del director Andy Muschietti que no va a ser así. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo, porque con ello me estarías dando una gran mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¡Ya lo hiciste! ¡Muy bien! Ahora sí, ya vamos con el final. Gracias. Y para cerrar también, hablando del cine, ha comenzado a correr el rumor de que podríamos tener una trilogía de películas de Black Adam. El tema vendría en que, claro, sería todo a no a largo plazo, sino a larguísimo plazo, porque ya la primera película del personaje se ha quedado sin fecha de estreno, que estaba pautada para finales del próximo año. Así que es medio aventurado largarse a decir esto. Ojo, seguramente esté en los planes el hacer varias películas de Black Adam y Shazam para entonces cruzarlos como en un arco argumental final. Pero como digo, todavía es demasiado temprano para esto, y más tomando en cuenta una película que ya lleva casi 10 años planeándose y cada cierto tiempo da un paso adelante con anuncios del elenco y retrocede 5 casilleros por problemas externos.